Saludos mi gente de YouTube y bienvenidos a otro tutorial, el primero de 2019 tras un tiempo sin hacer nada por motivos laborales. En este caso os mostraré una interesante herramienta para el tema de la recuperación de datos perdidos o eliminados, ya sea de forma accidental o tras un formateo, de almacenamientos tanto internos del propio PC como de medios extraíbles como SDs o USBs. Esta herramienta se llama AnyRecover y está desarrollado por la compañía iMyPhone. La descarga está disponible en su página oficial, a la que dejo enlace en la descripción del vídeo, y su instalación se hace del mismo modo que cualquier otro programa o aplicación para Windows cuyo instalador sea online. Si compráis la clave para tener el programa completo, tenéis la opción de utilizarlo durante un año hasta en tres ordenadores diferentes. La interfaz del programa es bastante intuitiva, eso sí, de momento solo en inglés. En la parte superior derecha tenemos ciertas opciones como el estado de la cuenta de uso del programa, gratuita o suscrita, y el clásico menú con sus enlaces para dejar comentarios, una guía de uso, review, preguntas frecuentes, soporte técnico, redes sociales, para buscar actualizaciones del programa, una cerca de y salir de la herramienta. En lo que realmente interesa, su uso, tenemos 6 opciones para la búsqueda de archivos eliminados. La búsqueda de archivos borrados manualmente, ya sea borrados accidentales por el método mayúsculas más eliminar o por cortes de suministro de alimentación. La que nos permite recuperar lo eliminado por vaciado de la papelera de reciclaje. Lo que hayamos perdido al formatear un disco duro, que es bastante típico acordarnos de las fotos del viaje a Venecia después de formatear. Por borrado, ocultación, pérdida o redimensionado de particiones concretas, que también nos podemos haber olvidado de esas fotos de las vacaciones. Recuperar lo eliminado en almacenamientos externos como unidades USB, SD, discos duros externos y demás. Y la opción que yo recomiendo si no estamos seguros de cómo eliminamos lo que necesitamos recuperar, en la que incluye cualquier escenario de borrado de los archivos. En este sentido hay que advertir un par de cosas. Tanto la cantidad de archivos que nos muestre como la recuperación efectiva de los mismos dependerá en gran medida del tiempo que haga desde la eliminación y de la cantidad de datos que se hayan guardado en la misma localización donde estaban esos archivos a recuperar. También existe la limitación en caso de haber hecho un format de bajo nivel o low level format, ya que este tipo de formateo borra también los índices de almacenamiento. Dado que el programa no sabe exactamente dónde están los archivos a recuperar, ya que están eliminados, el escaneo lleva un tiempo considerable, que dependerá del tamaño del disco duro o almacenamiento extraíble que escaneemos. Una vez aclarado esto, vamos a ver qué tal se comporta la herramienta en cuanto a la recuperación de datos se refiere. Yo utilizaré la opción de todos los escenarios posibles, ya que no busco nada en concreto, solo ver qué me permite recuperar y si lo recupera. Al entrar en la sección mencionada, All Round Recovery, tenemos la opción de recuperar archivos sea cual sea el método de eliminación o pérdida, además de seleccionar buscar entre las carpetas más comunes de Windows, escritorio, mis documentos o la de los archivos temporales, los almacenamientos internos del mismo PC, ya sean HDDs o particiones, medios extraíbles, o carpetas específicas si sabemos exactamente dónde está el archivo o archivos a recuperar. Seleccionamos dónde queremos que nos busque y damos a Next. En la siguiente ventana podemos seleccionar el tipo de archivos a recuperar, nuevamente si sabemos el tipo y extensión. Si no, lo dejamos como está para que busque todos los archivos, sean del tipo que sean. Cuando esto lo tengamos configurado, damos a Scan para que empiece con el escaneo. Como ya os dije, este proceso puede tardar bastante en función del tamaño del almacenamiento o carpeta que escaneemos. En este caso he seleccionado una partición que ocupa casi 500 GB. Pero como podéis ver, ya me ha encontrado un buen número de archivos eliminados, sea cual sea el motivo o método de eliminación. Podemos dejar que termine, pero para la demostración tengo más que suficiente, así que lo pararé.
Ahora buscaré algo para recuperar. Por ejemplo, recuperaré este archivo zip del Chrome que eliminé hace unos 9 meses. Selecciono y doy a Recover. Elijo donde quiero que me lo restaure y acepto. Ahora vamos a comprobar la restauración. Se descomprime correctamente. Podemos ver todos los archivos que contiene. Y su ejecutable funciona correctamente. Aunque como no tengo el PC conectado a internet, no muestra página alguna. El sistema de recuperación ha sido probado con diversos tipos de archivos: audio, vídeo, texto, comprimidos, juegos, etc. Y todos los que muestra los recupera sin problemas y funcionan a la perfección. Con el tiempo que yo personalmente llevo utilizando esta herramienta, unos 15 días más o menos, me parece digno de mencionar la claridad de la interfaz y la facilidad de uso. A pesar de estar en inglés, es muy intuitivo. Y la recuperación efectiva de todos los archivos que he vuelto a la vida con ella. Es decir, recupera todo lo que muestra y esto le da una pequeña ventaja sobre otros programas de este estilo. No porque recupere todo o más que otras, sino porque al menos no te hace perder el tiempo intentando recuperar archivos que luego no van a funcionar o no lo van a hacer correctamente. Eso sí, solo con la versión completa podemos recuperar los archivos. Con la gratuita o trial simplemente podemos ver los archivos eliminados, con su peso, formato, fecha de creación y eliminación y la carpeta donde estaba. Resumen, herramienta muy eficaz para la recuperación de archivos desde Windows 7, 8, 8.1 o 10, intuitiva y de fácil uso, con versión de prueba y completa hasta para 3 ordenadores al mismo tiempo. Hasta aquí el vídeo de hoy, dejad vuestros comentarios en caso de dudas o algo que aportar, regaladme con vuestros likes si os parece conveniente y no olvidéis suscribiros para estar al tanto de más contenidos. ¡Hasta más ver, mi gente! Un momento. Ahora que me acuerdo, la gente de eMyPhone, tras una interesante charla, ha tenido a bien regalarme 3 claves para la versión completa del programa, con suscripción de un año. Yo, como he usado una de las claves para el vídeo y no necesito las otras 2, he pensado regalarlas a vosotros, mis queridos televidentes. No es típico en mí hacer esto, lo sé, pero ya que la compañía se ha mostrado así de generosa. Claro que son 2 claves nada más, y vosotros sois muchos, ¿cómo lo hacemos? Ok, se me ocurrió esto anoche. Como sabéis, sobre todo los que lleven algún tiempo siguiéndome la pista, en mis vídeos nunca muestro mi jeta, es decir, mi cara. Pensaréis, ¿tan feo es? Pues sí, pero no es por eso. Digamos que simplemente no quiero que el canal se centre en mi persona, sino en el contenido que hago. ¿Pero nunca aparezco? No es del todo así. Hay un vídeo en el que por unos segundos y desde el típico vídeo en cuadradito flotante se puede ver qué aspecto tiene mi rostro. Pues bien, para no discriminar a nadie ni darlas en plan favoritismo, las 2 claves serán para los 2 primeros que sean capaces de decirme en cuál de mis vídeos aparezco. ¿Qué os parece? El sistema es el siguiente: cuando sepáis de qué vídeo se trata, para poder tener opción a que os envíe una de las claves, debéis hacer lo siguiente. Mandáis un correo electrónico a la dirección drelitex3@gmail.com. En el asunto ponéis clave AnyRecover. Y en el mensaje escribís el nombre completo del vídeo en el que creáis que aparezco. Debe quedar algo parecido a lo que muestro en la captura. Y acto seguido, o en el momento que pueda, os contestaré al correo con la clave correspondiente. Ojo, no contarán las respuestas que reciba en los comentarios del vídeo.
Solo tendrán opción los dos primeros que envíen este correo con la respuesta correcta. Os dejo un par de pistas. Mi cara aparece en el segundo 35 del vídeo. Y el vídeo supera las 1000 visitas. Así pues, os doy, a los interesados en tener la versión completa de esta potente herramienta, la posibilidad de conseguir una clave totalmente gratis. Ahora sí, hasta más ver, mi gente.